A las puertas del Hospital del Bierzo se ha celebrado hoy un acto muy significativo. Coalición por el Bierzo ha entregado a una representación de la sanidad berciana el Botillo de Oro, un reconocimiento con el que se pone en valor su esfuerzo y profesionalidad en la lucha contra la pandemia de la COVID-19. Lo que queremos es visibilizar el trabajo de todos los profesionales, desde todos los profesionales médicos, sanitarios, enfermeras, hasta los que están en otra línea, que a veces no tienen esa visibilidad, como son el personal de limpieza, el personal de administración, como son los celadores, como son los auxiliares. Como ha recordado el presidente de honor de los bercianistas, Daniel Santos, es un orgullo poder reconocer a todo el personal sanitario del Bierzo y la Ciana el trabajo realizado. El Botillo de Oro se reconoce, pues eso, a personas, instituciones que han destacado y hacen algo más por el Bierzo. En nombre de todas las personas que han estado implicadas en la lucha, sanitarios, celadores, mantenimiento, urgencias, medicina interna, atención primaria, limpieza y dirección, el jefe de la UCI, Braulio Álvarez, ha relatado cómo han sido los últimos 18 meses de batalla contra el coronavirus. Porque el trabajo ha sido duro, ha sido muy intenso, en mi caso intensivo, ha sido un trabajo muy bien realizado. Tenemos que pensar en que hemos curado a la mayoría de los pacientes, hemos salvado a muchísimas vidas y aquellos que se han ido, pues los tenemos que mantener en nuestro recuerdo y tenemos que tenerlos siempre presentes porque ha sido mucho dolor. La gerente de la Gerencia de Asistencia Sanitaria del Bierzo, Pilar Ampudia, ha incidido en que es un reconocimiento muy merecido. En el hospital se ha sufrido mucho, hemos tenido jornadas maratonianas, se ha trabajado mucho, pero con mucha ilusión, con mucho valor, con mucho coraje. Yo creo que este es un premio muy merecido, como decía Braulio, y se lo agradecemos de corazón el Botillo de Oro, que es súper emblemático. El premio va dirigido a los más de 2.000 profesionales del área de salud y con él se hace un llamamiento a la población para que se les valore también cuando a diario están dando lo mejor de sí mismos para salvar vidas.